Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de cuarto secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Leyes de Exponentes 2, correspondiente al curso de álgebra. En el problema número 1 nos piden calcular el valor de g, entonces aquí sería lo siguiente. Recordando algunas propiedades de la ley de exponentes, sabemos muy bien que una base elevada a un exponente negativo habría que invertir el número, tal como visualizas en la pizarra digital. Ahora, aquí sería invertir a 25, ¿correcto? Sería lo mismo que escribir un 25avo. Ahora, en este caso estaría elevado a la 1 medio, ¿no? Elevado a la 1 medio. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos resolviendo más. En este caso, 81, al momento que lo inviertes, o su recíproco, sería un 81avo. ¿Correcto? Muy bien. Y en este caso está elevado a la 1 cuarto. Muy bien. Y en acá sería menos, acá sería 8, el recíproco de 8, sabemos muy bien que aquí sería un octavo, ¿no? Este sería recíproco de 8, ¿correcto? Ahí lo tenemos, tal como lo observa en la pizarra digital, y aquí está elevado a la 1 tercio. Aquí lo tenemos, muy bien. Una vez que hemos efectuado estas operaciones matemáticas, sabemos muy bien que en este caso, como tú recordarás, en un exponente fraccionario, el denominador indica claramente que es una raíz. ¿Correcto? Raíz cuadrada de un 25avo, sabemos que en este caso sería un quinto, ¿verdad? Un quinto. Claro, un quinto. Luego tenemos raíz cuarta. Y aquí sería, como dijo tu compañero Jeremy Burgos, un quinto, ¿no? Un quinto. Más, en este caso, sumado. La raíz cuarta de un 81avo, ¿cuánto sería? Un tercio. Un tercio, muy bien, un tercio. Seguimos avanzando acá, sería menos. Menos. ¿Y la raíz cúbica de un octavo, cuánto sería? Un medio. Un medio, muy bien. Tal como cada uno de ustedes mencionó a través del audio. Ahí lo tenemos. Ahora, yo te pregunto, como tú recordarás, en este caso es una fracción heterogénea, ¿no? Habría que sacar el mínimo con un múltiplo de 5, 3 y 2. Al ser números pesi, primos entre sí, multiplica el mínimo con de, claro, 30. 30, ¿no? Automáticamente, como dijo tu compañero, el mínimo sería 5 por 3 por 2, porque son números pesi, ¿no? Primos entre sí. 5 por 3, 15, por 2 sería 30, ¿no? Ahí tenemos. Y operamos en el numerador, ¿no? 30 entre 5 sería 6 por 1, 6. 6. Más 10. Más 10, más ¿no? 15. Menos 15, ¿no? Muy bien. Ah, 10 menos 15. Y bueno, ya tenemos calculado la respuesta del problema número 1. Correcto, entonces aquí sería 16 menos 1 sería 15, 1. 16 menos 15 sería 1. Un 30avo. Un 30avo, ¿no? Y esta sería la respuesta del problema número 1. Un 30avo. En el problema número 2, tal como observas en la pizarra digital, sería lo siguiente, ¿no? Tenemos una raíz de raíz y la propiedad nos dice claramente que en este caso se multiplican los índices. Entonces habría que multiplicar los índices, en este caso sería 2 elevado a la x, ¿correcto? Ya lo tenemos, nuevamente multiplicado por 2 elevado a la x, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Y nuevamente multiplicado por 2 elevado a la x, ¿correcto? De, en este caso, 3 elevado al cuadrado y ello elevado a la 3x. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, en un producto de bases iguales, tal como observas en la pizarra digital donde está el cursor, sería
copia la misma base y sumamos los exponentes. X más X más X sería lo mismo que decir... En 3X. 3X, ¿no? Bueno, mi base sigue siendo la misma, mi radicando es 2, elevado en este caso a la 3X, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, nosotros sabemos muy bien, en este caso, tal como lo observas en la pizarra digital, sabemos que el índice pasa a dividir al exponente. Tal como lo observas aquí, miren, vamos a subrayarlo. Este índice va a pasar a dividir al exponente. Bueno, mi base, o en este caso, sigue siendo la misma, ¿no? En este caso ya sería mi base 3. Ahora, 3 sería el exponente, está el 2 elevado a la 3x, ¿no? ¿Correcto? 2 elevado a la 3x dividido entre 2 elevado también a la 3x, ¿no? Muy bien, escribimos aquí. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, todo número dividido a sí mismo, ¿cuánto es? 1, ¿no? Ahí lo tenemos, mira, 1. ¿Y la respuesta cuánto sería? Solamente 3, ¿verdad? Muy bien. Esta sería la respuesta del problema número 2. Y haciendo una acotación en el problema número 1, tal como Jeremy Burgos se había percatado, acá era más. Entonces, en la última parte del desarrollo del problema número 1 sería 6 más 10, 16 más 15, 31, 32. Y esta sería la respuesta correcta del problema número 1. En el problema número 3 nos pide simplificar justamente el valor de, tal como observas, en este caso, tengo mi índice que es 15, ¿correcto? Y en el numerador, si yo multiplico raíz de 5 por la raíz de 5 por la raíz de 5, 40 factores, sería lo mismo que escribir aquí 5 a la 40. 5 elevado a la 40, ¿no? Muy bien, tal como escribió Jeremy. 5 elevado a la 40. En el denominador también sería lo mismo, ¿no? Raíz cuarta de 5 por la raíz cuarta de 5. Raíz cuarta, correcto, raíz cuarta de 5 elevado a la 20, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora, en el numerador, antes de seguir avanzando, por ejemplo, podemos seguir operando. Bajamos la raíz 15, ¿correcto? Y operamos en el numerador. Tal como visualiza aquí en la pantalla digital. Esto se puede simplificar, ¿no? Fácilmente se puede simplificar. Sacamos mitad aquí y mitad acá, ¿no? Bueno, mitad de, en este caso, de 2 es 1. Ya lo sabemos muy bien. Esto de aquí es 1. Y la mitad de 40 sabemos muy bien que es 20, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya hemos calculado primero. En el segundo, algo muy similar, ¿no? Podemos sacar cuarta. Correcto. Cuarta aquí y cuarta de 20. Bueno, cuarta de 4 es 1. Ustedes ya saben esto. Acá lo tenemos. Y cuarta de 20, sabemos que es 5. ¿Correcto? Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces sería, me está quedando 5 en el numerador, que en este caso estaría elevado a la 20. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos aquí. 5 elevado a la 20. Y en el denominador, sería 5 elevado a la 5. 5 elevado a la 5, ¿no? Tal como dijo Jeremy a través del audio. Y acá escribimos 5 elevado a la 5. ¿Correcto? Muy bien, ahí lo tenemos. Ahí está. Ahora, en este caso seguimos desarrollando, bajamos nuestra raíz. Como están en fracción, se restan los exponentes. Muy bien, como dijo Jeremy se acordó. En este caso tenemos una división de bases iguales y mi base K sería en este caso 5, ¿no?
Los elevado a la 15. Que restan, ¿no? O sea, sería elevado a la 15, ¿no? Porque 20 menos 5 sería 15. ¿Correcto? Muy bien, ahí lo tenemos. Y la raíz pasa a dividir el exponente. Muy bien, Jeremy, caramba, muy bien. Como dijo Jeremy, la raíz pasa a dividir el exponente. Prácticamente todo número dividido entre sí mismo sería, en este caso, 1. Y la respuesta sería solamente 5. Y esta sería la respuesta del problema número 3. En el problema número 4 nos piden calcular el valor de P, ¿no? En este caso, tal como lo usan en la pizarra digital, multiplicamos los índices, ¿correcto? Sería acá 2 elevado a la M más 5, ¿correcto? Por 2 elevado a la M más 6, ¿correcto? Por 2 elevado a la M más 1. Ahí lo tenemos, ¿no? En este caso, de la raíz séptima de 2, ¿correcto? Elevado a la 13M más 13. Ahí está, mira. Muy bien. Ahora, en el índice, en los índices, producto de bases iguales, sabemos muy bien que ahí se suman los exponentes, ¿no? Si sumamos M más 5 más M más 6 más M más 1, te daría 3M más 12, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Muy bien. De la raíz 7 de 2 elevado a la 3m más 13. Ahora bien, como tú sabrás, el índice pasaría a dividir al exponente. ¿Correcto? Entonces aquí sería 7, que en este caso estaría elevado al cuadrado. ¿Correcto? 7 elevado al cuadrado y ello elevado a la 3m más 13. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Y en el denominador sería, en este caso, 2 a la 3m más 12. Muy bien, como mencionó Jeremy, 3m más 12. Acá los tenemos. Muy bien, ahí está. Bueno, sigo copiando mi propia base, que lo tenemos ahí, 7. Y en la fracción, en el exponente fraccionario, nosotros sabemos que en una división de bases iguales, en este caso, los exponentes se restan, ¿no? Vamos a escribir aquí. Sería mi base, mi exponente cada vez 2. Y en este caso estaría elevado, a ver, 3m menos 3m es 0, 12 menos 13 menos 12 sería 1, ¿no? O sea, elevado a la 1. ¿Correcto? Muy bien, ahí lo tenemos. Recuerden que el exponente 1 mayormente por regla general no se escribe, se sobreentiende que está elevado a la 1, ¿no? Pero igualmente lo hemos escrito. Y 2 elevado a la 1, bueno, seguirá siendo en este caso 2, ¿no? ¿Correcto? Seguirá siendo 2. Aquí escribimos elevado al cuadrado. ¿Y 2 al cuadrado cuánto sería? 49. 49. Si esto al cuadrado sería 49. Y esta sería la respuesta del problema número 4.